Hola, muy buenas tardes, amigos de Archivo Digital. Estamos completamente en vivo. El día de hoy tenemos invitado a Roberto Moreno Béjar, presidente de la Fundación Lo Mejor de Colima. Muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. Digo, buenas perdón, tardes. Roberto. Pues el día de hoy vienes a invitarnos a un evento muy interesante que es esta décimo ayudantón colimense y segunda mega retro. Sí, así es, efectivamente. Pues primero, pues muchas gracias. Te agradecemos mucho a ti y Archivo Digital la amabilidad que tienen, pues no solamente el día de hoy, sino cada vez que la Fundación Lo Mejor de Colima hace algún evento, que tenemos muchos durante el año, pues estén al pendiente para informarle a todos los televidentes o todos los seguidores de Archivo Digital qué es lo que está haciendo la Fundación Lo Mejor de Colima. Y en esta ocasión, esta tarde, pues sí, efectivamente, vengo a invitarlos a través de Archivo Digital a que participen en el décimo ayudatón colimense, que ya pues año con año ya se volvió algo esperado para todos aquellos que quieren contribuir, ayudar a niñas y niños con doble vulnerabilidad. ¿Qué es esto de la doble vulnerabilidad? Que es que aparte de una condición de pobreza, tienen una discapacidad. Entonces, vamos a evocar, abocados desde el primer ayudatón que hicimos hasta este, ha sido esa mística, ese perfil, el tratar de ayudar a estas niñas y niños a través del ayudatón. Y queremos enmarcarlo, o se planeó enmarcarlo, en la segunda mega retro, que ya en la primera, como parte de la conmemoración de los 500 años de la Fundación de Colima, donde también formo parte de ese comité, lo hicimos. Tuvo tanto éxito y tanta fue la afluencia que tuvimos de gente. Tú eres mucho más chico que yo, pero aquellos que éramos jóvenes en los años 70s, 80s, pues nos divertimos, gozamos en las tardeadas y en las discos con esta música de los 70s, 80s. Y bueno, pues fue tanto el éxito que nos comprometimos tanto la presidenta municipal de Colima, la licenciada Margarita Moreno González, como su servidor, en hacer una segunda edición. Y en el marco del ayudatón colimense es de que estamos invitando a todas y a todos los que nos están viendo y que son seguidores de Archivo Digital, pues a que vuelvan a ir a bailar, a disfrutar, a tener una noche como la primera que tuvimos. No, y aparte recordar buenos momentos, ¿no? Como sabemos aquí en Colima, pues habían discos que ya están extintas, ¿no? Sí, sí, Bariloche, sí. Si no me equivoco. Sí, sí, Bariloche, no, pero en esa época, Roger, estaba el Racket, estaba Horus, estaba Pips, y en Manzanillo, por supuesto, pues estaba la de Maeva, estaba la Aldea Bruja, estaba la Jirafa, y en Tecomán estaba Pips, en Ciudad Guzmán estaba la Armonía, que le llamaban. Entonces, que era un galerón, sí, 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 ¿no? Entonces se ponía ahí muy bonito con la música de Gloria Gaynor, de Diana Ross, Kiss, ¿no? Bueno, todos aquellos grupos y mujeres y hombres que nos hicieron una época muy, muy bonita. Michael Jackson empezaba, sí, 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 los Bee Gees, ¿no? Sí. ABBA. Grupo ABBA. Sí, sí, o sea, hay muchos grupos. No, que había. No, y aparte Colima les gusta bailar. Queen, The Police, Billy bueno, Idol. Sí, fue una generación muy, muy bonita. Sí, y entonces la idea esa de esta retro. Y fíjate, Roger, en esta segunda le vamos a dar un valor agregado muy bonito, porque fíjate que tenemos de invitado al DJ de nada más ni nada menos de la disco Boom.
Baby O. Ah, okay. La Baby O, de, que estaba en Acapulco. Ajá. Y Luis Ortega era el DJ de la Baby O, el emblemático Luis Ortega. Ajá. Y ahora tiene una fundación que precisamente anda recorriendo el país junto con Fundación Modelo. Ah, okay. Y anda precisamente en eventos como esto y viene en forma gratuita. Okay. Pero pues Luis Ortega es un ícono de la música disco, no solamente en México, sino que la Baby O fue un asunto internacional, ¿no? Entonces, por ahí tenemos el flyer, a ver si nos lo pueden compartir. Sí. Para la manera de poder entrar al evento, deben de llevar un boleto, ¿verdad? Sí, es completamente gratuito, gratis. Roger, pero con invitación. Ah, ok. ¿Verdad? Por seguridad de todos. Uh-huh. Entonces, te traje 100 cortesías. Ok. ¿No? Para que tú aquí o en los programas que tiene Archivo Digital, pues se puedan estar regalando en las oficinas. Okay. Y independientemente, Roger, que tenemos un área de apartado, de reservados, en zona VIP y zona Plus, okay, que están a disposición de todas y todos ustedes en Guisados Mele, que está por Emilio Carranza 411. Ahí pueden apartar, pueden reservar su mesa. Y son también costos muy accesibles, ¿no? La idea es de que los que vayan recuerdan, se divierten y nos ayudan a ayudar, ¿no? ¿Y de qué forma pueden apoyar en el ayudatón? Bueno, va a haber la venta de productos. Sí, ¿no? Ahí va a haber lo que se usaba en aquellos encuentros de la disco. Ajá. Hot dog, pizza, okay, taquitos, cosas de esas. Y botanita también, y por supuesto las bebidas tradicionales, ¿no? O sea, el consumo va a ser para apoyar. El consumo y el reservado va a ser destinado. Ay. Y el que no quiera reservar y el que no quiera, tener mesa. Ajá. Y se la quiere pasar bailando toda la noche, no hay ningún problema. Presenta su boleto, ¿no? Su invitación, y puede pasar gratuitamente. Pero también va a haber un botecito para en caso de poder apoyar. También las compañeras. Ajá. del área del voluntariado de la Fundación Lo Mejor de Colima ya prepararon ahí una hornita para el que quiera cooperar, desde un peso, 50 centavos, hasta lo que sea. No, sí, lo que sea es, sí, es bienvenido. El motivo es ayudar, divertirse, recordar y ayudar. ¿Y va a ser en el Auditorio Miguel de la Madrid? Va a ser, Roger, igual que en la primera retro. Ajá. En el Auditorio Municipal Miguel de la Madrid de Hurtado. Vamos a empezar a las 8 de la noche, el día sábado 14 de octubre, a partir de las 8 de la noche, y hasta las 2 de la mañana. ¿Y qué música vamos a poder escuchar? ¿Va a ser pop, rock? Sí, de todo, cumbias, de todo lo que se generó en la retro entre 70s y 80s, sí. Ah, ok, va a estar bueno, sí, ¿eh? Sí, porque, como dicen, soltar la polilla. Exactamente, yo les hago la broma a todos nuestros amigos, porque todos nos conocemos, Roger. Tú eras, como te digo, tú eres más chiquito. Yo soy chico. Pero ahí nos encontramos todos, los de esta generación. Ajá. Que es muy afortunada, porque ya pasamos la pandemia. Ajá. Pero yo creo, yo les digo que es una generación que difícilmente vuelva a retornar, porque es una generación que yo les digo que aprendió obedeciendo. Ajá. Porque en aquel tiempo obedecíamos a los padres y ahora obedecemos a los hijos. Sí, ¿no? Oye, estamos viendo que por aquí hay otros DJs, ¿van a estar invitados? Ah, sí, cómo no, tenemos a DJ Colimenses. Ajá. Va a estar Pepe Beto Saucedo. Okay. Va a estar Juan Carlos Sandoval, que es un ícono también de la música disco, y Sergio Hernández. Okay. También invitamos por ahí a Hugo Barragán, ¿no? Y van a estar como base fundamental de la música dos empresas muy importantes para la música disco en Colima, de sonido. Una es Pop. Ajá. Y el otro es Sonido 32 con el buen Esteban Martínez, ¿no? Va a estar bueno, ¿eh? Sí, o sea, va a estar muy bien. Va a haber música, baile, comida, sí, apoyos. Exacto, se complementa, es... Sí.
son esto que le llamamos un eslabón virtuoso, ajá, en el que todos salimos ganando, Roger. Sí. Hay diversión, hay alegría, el tejido social se armoniza, ajá, y aparte de todo esto, pues ayudamos, ¿no?, a que a otros, como en el caso de las niñas y los niños con doble vulnerabilidad, pues sea más llevadera su pues el padecimiento que tengan, ¿no? Okay. Y la Mega Retro, ¿cómo nació? ¿Cómo nació esa idea de bueno, vamos a hacer? Fíjate que cuando estábamos en todas estas actividades que hicimos para la conmemoración de los 500 años, ajá, entonces pues la gran mayoría de los que están en el comité, que somos 43 entre mujeres y hombres, dijimos, bueno, también se nos está escapando algo ahí muy importante, porque hicimos actividades de carácter histórico, artístico, musical, exposiciones, conferencias, hicimos también un cabalgatas, hicimos hermanamientos, porque lo que fue la Villa de Colima es muy grande, desde la frontera de Michoacán con Guerrero hasta Nayarit, o sea, Colima fue muy grande. Entonces dijimos, algo nos está faltando ahí, que es el que la generación, cómo disfrutaba esta generación que está viviendo los 500 años, cómo disfrutó. Entonces dijimos, pues vamos haciendo una retro. Pero dijimos, pues es tanto la generación, son tantos los que van a querer ir, que no nos equivocamos, que ocupamos un espacio muy grande. Entonces ahí platicando con la licenciada Margarita Moreno González, alcaldesa de Colima, que también forma parte del comité y es muy entusiasta, porque también pues es muy chiquilla como tú. Entonces se entusiasmó, dice, no, pues ahí está el auditorio. Y le gusta bailar. Es una presidenta joven muy entusiasta. Entonces, pues dijimos, no, pues va a ser una mega retro, ¿no? Sí. Entonces fue tanto el éxito porque fue tanta gente que nos comprometimos ahí, porque nos gritaban cuando estábamos ahí, ajá, en el escenario. Nos gritaban, ¿y cuándo la otra? Y otra, y otra. Entonces ya la presidenta me dice, oye, Roberto, ¿qué les decimos? Entonces dijo, no, pues vamos comprometiendo a otra en lo futuro, más adelante. Sí. Y ahora que está este asunto del ayudatón, dijimos, pues hay que aprovechar el ayudatón. Okay. Y es una forma también de ayudar a las niñas y niños, ¿no? ¿Este evento va a estar limitado a cierto número de bueno, ahí, Roger, caben 1,600 personas. 1,600. Ajá, 1,600. Que fueron, en la primera mega retro, nosotros calculamos que fueron unas 1,300, 1,400 personas. Ahí está, para que aprovechen, sí, el archivo digital. Recuerden que va a ser con boleto, para las personas que nos están viendo. Próximamente les diremos cómo va a ser la dinámica para que vengan por sus boletos aquí, sí, a archivo digital. Y también que se den una vuelta a la sucursal. Bueno, es a Guisados Mele. Guisados Mele. En Emilio Carranza, okay, 411, ajá, y ahí también hay boletos de cortesía, ajá, si les queda más cerca, allá Guisados Mele, ajá, más cerca que aquí en Archivo Digital, también pueden pasar allá por sus boletos gratuitamente, y el que quiera reservado, pues ahí también le pueden reservar. Y por ahí tenemos, creo que los números de reservación, si no me equivoco, no los tenemos por ahí. Va a ser directamente en Mele, ¿verdad? Sí, ahí con Mele. Ah, ¿y hay algún teléfono para que se pueda comunicar? Sí, pueden comunicarse al 312-122-5284. Ah, ok. 312-122-5284 y ahí les dan mayor información. Ah, ok, para que se puedan en contacto, igual algunas, sí, redes sociales para que... Sí, que chequen también ahí la Fundación Lo Mejor de Colima, okay, ¿verdad? Y ahí también les podemos... Ahí está todo el flyer, ahí la información por inbox. Sí. ¿Algo más que quieras agregar, Roberto? No, Roger, pues seguirlos invitando a todas y a todos. Ya tuvimos la experiencia en julio, de que nos vimos ahí en la primera mega retro, y pues es buena ocasión ahora el 14 de octubre volvernos a reencontrar y hacer la extensiva la invitación, porque pues es abierto, es gratuito, y reencontrarnos, divertirnos y ayudar. Para que apoyen a Amigos del Archivo Digital, se van a divertir, van a apoyar, van a comer rico, van a una bebida rica. Sí. Así que van a disfrutar de este evento, así que no se lo pierdan, porque va a ser
Va a ser en sábado, o sea, sábado, sábado casi nadie tiene que hacer nada. Sábado y... y domingo, pues... y luego ya... sale con la familia, o sí, sale a la pulga, es, o algún así, lado. Así. Así que aprovechen, va a estar bueno, apoyen este evento. La verdad está muy interesante, va a haber... si les gusta la música, llévense a su tía, a su abuelo, al papá, a la mamá. Es más, a los hijos, para que también conozcan de la música que se escuchaba en esos tiempos. Así y no es. Como la que ahorita ya nos están... así destrozando, ¿no? Así es. Bueno, ahorita ya casi todo se escucha, ¿no? De música. Sí, así que... fue una generación con una música que todavía está vigente. Uh-huh. Los muchachos de ahora, hasta los niños, yo tengo de varias edades. Uh-huh. Y a todos les gusta. Es que el rock y el pop era lo que sobresalía en esos tiempos. Sí, y con música con sentido. Sí. Era... y con armonía, letra bonita. Con una disposición de alegrar y de tener un sentido, digamos, positivo de la vida. Y aparte el romanticismo de la música. Sí. En ese tiempo era muy romántica la música, nada de, pues, de decir cosas groseras a las personas, ¿no? Y pues qué mejor que vayan y apoyen este evento, se van a divertir, lo van a disfrutar. Recuerden este... décimo ayudatón y segunda mega retro, 14 de octubre, a partir de las... De las 8 de la noche ya pueden entrar ahí al Auditorio Miguel de la Madrid. Y si me permites, Roger, agradecerle la gentileza a la presidenta municipal por todo su apoyo. Y también a los DJ, que ninguno va a cobrar. Luis Ortega viene desde Acapulco sin cobrar un solo 5. Juan Carlos Sandoval también va a estar ahí sin cobrar. Las dos empresas de música, que es Sonido 32 y Pop Music, tampoco están cobrando. Tampoco Sergio Hernández ni Hugo Barragán van a cobrar. Así es de que, y menos nosotros los de la Fundación a lo mejor de Colima. Así es de que lo que se capte ahí, derechito, se va a ir a apoyar a niñas y niños con discapacidad, como lo hemos hecho los otros 9 años. Hemos ayudado, Roger, a muchísimos niños a cambiarle su aspecto, sea de enfermedades como el Asperger, tiene autismo, cáncer, diabetes juvenil, o que tienen necesidad de alguna intervención quirúrgica, o tienen la necesidad de una prótesis, o simplemente tienen una situación de vida económica difícil. Entonces ahí es donde el ayudatón entra para ayudarlos. Es una actividad muy bonita. Sí. No, y aparte la música nos une a todos, así que ahí está el evento para que aprovechen, y qué mejor que apoyen con lo que sea, con los que les toque el corazón. Sí. Lo que sea es una buena ayuda. Claro, sí, todo. Lo que sea su voluntad va a ser parte del granito de arena que se ocupa para ayudar a estas niñas y niños. Te agradecemos, Roberto Moreno. No, el agradecido somos nosotros, Roger, y también agradecido con Quique Munguía, director general de Archivo Digital. A Jesús Murguía y la señora. A Don Chuy, que siempre ha estado muy gentil apoyándonos. Y entonces, pues, y un saludo a todas y a todos los que ven Archivo Digital, y que no se aparten mucho de este gran medio. Tenemos comentarios. Heraclio Espinosa González, saludos. Evelyn Saucedo, buenas tardes, gracias por la información, que tengas un excelente jueves, saludos. Saludos a todos, y pues provechito a los que están comiendo ahorita, o a los que van a comer. Te agradecemos nuevamente, Roberto Moreno. Gracias, Oveja, Roger. Presidente de la Fundación Lo Mejor de Colima, y esperemos que próximamente nos traigas más noticias. Sí, ahí si tienes otro próximo evento, aquí estaremos al pendiente. Muchas gracias, Roger. Te agradecemos. Muchas gracias, Roberto. Muchas gracias. Nos despedimos, gracias por acompañarnos. Gracias aquí a Karen y a Vicky en producción. Yo soy Rogelio Rubio, mejor conocido como El Reseñoño. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.